Nuestro hogar es un espacio muy importante, por eso aquí les van estos tips con una experta en Feng Shui, Mónica Koppel. Chequen. El asunto de la entrada de la casa es importante tenerlo cuidado. Muy importante. La puerta debe estar libre, que nada le estorbe, iluminada. Ahora, me contabas que era indispensable tener una maceta al lado de la puerta de casa. Efectivamente, van a filtrar la energía que viene del exterior, además de que te van a generar una sensación de separación. Es dejar afuera todo lo que traes de la calle y entrar a tu casa, que es como tu cueva personal. Muy bien. Las puertas es por donde llegan las oportunidades. Cuando hablamos de una casa, tiene que ser de madera, de metal, de algún material sólido, opaco, completita, para que las oportunidades sean sólidas y nos haga sentir seguro. Recuerden, una puerta de madera sólida es lo ideal para la entrada de sus hogares. Una de las zonas que también es importante en nuestra casa es el comedor. ¿Cómo debe de ser un comedor para estar como en armonía con el Feng Shui? Bueno, el comedor es la armonía familiar, Tabata. Nuestro comedor debe ser de un material sólido. Debemos de evitar el vidrio. Lo ideal es que sea madera, puede ser piedra, puede ser metal, pero que no sea de vidrio. Una mesa, entonces, la sugerencia es que sea de madera y de preferencia redonda. Redonda, ovalada, cuadrada o rectangular, que no sea muy larga. Evitan las triangulares porque todo lo triangular genera desencuentros, pleitos y discusiones. Podemos poner galletas, podemos poner caramelos en un centro de mesa en nuestra casa. Todo lo que nos represente dulzura, convivencia, alegría lo podemos colocar. También pueden ser flores frescas. Y tampoco desordenada, porque luego aventamos todo en la mesa y llegas y dices, ay, ¿qué es esto? Exactamente. Que se antoja sentar. Acaba uno comiendo en la cocina porque la mesa está llena de cosas. Bien. ¿Qué tenemos que tener en nuestro estudio? Si tenemos la oportunidad de tener un escritorio, es maravilloso. Y aquí aplica también, igual que la mesa del comedor, que sea de un material sólido para que no se drene la energía. Cuando nos sentamos en el escritorio, es importante que haya una pared detrás de nosotros. Muy importante. Si tienes una ventana, no te vas a concentrar al 100 y te va a costar el doble de trabajo y esfuerzo terminar lo que estás haciendo. Que esté muy ordenado, eso es importantísimo, Tabata. El orden se va a reflejar en proyectos claros, directos, concisos. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro baño sea, pues, equilibrado? Es muy importante, cuando hablamos del baño, que al abrir la puerta, lo primero que tú veas no sea la taza, porque la energía se escapa. Así es que es muy importante que la tapa esté abajo para que la energía fluya mucho más. ¿Dónde colocamos espejos en nuestra casa? Siempre es uno de los puntos más complicados cuando hablamos de Feng Shui. Es muy importante colocar un espejo donde duplique cosas bonitas. Por ejemplo, plantas, jardines, vistas exteriores agradables. Puedes poner un espejo en el comedor para duplicar la armonía y la abundancia familiar. Perfecto, así que los espejos, lo importante es colocarlos en zonas que reflejen armonía, amplifiquen los espacios, claro, y nunca reflejen algo feo. Que la casa represente lo que quieren, lo que desean, lo que son, lo que anhelan. Perfecto, gracias por estos tips. Cualquier cuestión, búsquenlo en internet. Feng Shui-medio, monicacoppel.com.mx. Así es, Tabata, muchas gracias. Que venga alegría. Adiós.